Una filtración de agua causó alarma entre los pacientes de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. El agua caía del sistema antiincendios del techo al costado de la cama de un paciente y ocasionó que personal de limpieza coloque recipientes para evitar la inundación del área afectada. Esta situación causó preocupación, dado que se produjo en el área donde se ubicaban los pacientes intensivos crónicos. El director del instituto explicó que este incidente se debió a la rotura de una tubería de agua potable debido a trabajos en el piso superior. El hecho que ocurrió ayer fue resuelto en el lapso de 2 horas. Hubo una salida de agua potable que se filtró por ruptura de una cañería en la parte superior del hospital. Afectó a un área de 5 pacientes, que son pacientes crónicos de la unidad de cuidados intensivos de este hospital. Los pacientes fueron reubicados en zonas seguras mientras se realiza la reparación de las tuberías afectadas. Explicó que debido a la antigüedad de la construcción, el centro requiere una reparación integral. Este hospital tiene 94 años, este año cumple 95 años de existencia. El área en el cual se han producido los hechos tiene 60 años y por lo tanto todas las vías, las líneas vitales ya requieren una reparación integral. Sin embargo, el problema aún está lejos de ser solucionado, pues el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Breña confirmó el riesgo latente. Y efectivamente hemos evidenciado que había una tubería que ha sido reemplazada. Esa tubería, lógicamente, con malas condiciones, pero esto va a tender a repetirse otra vez, ya que las tuberías que se encuentran actualmente en este momento presentan las mismas condiciones de deterioro. En ese sentido, precisó que el informe recomendará al Ministerio de Salud realizar la reparación integral de todas las áreas con problemas similares. El director del hospital recordó que la demanda del centro hospitalario ha sido superada por la oferta y que ya se encuentran trabajando para la implementación de un nuevo hospital.